es un poemario que hoy ponemos a disposición de los amantes de la literatura y del público en sentido general. Esperamos que el acto que hemos preparado para todos y cada uno de ustedes sea de su agrado. Nos ponemos de pie para rendir reverencia al Señor del Universo. La oración es el homenaje más espiritual y verdadero que podemos tributar al Creador del mundo. Por eso, como buenos creyentes, nos ponemos en actitud de atención y con mucho recogimiento y unción espiritual nos ponemos ante la presencia del Señor. Para ello llamamos al respetable siervo del Señor, don Félix Rodríguez, quien tiene a su cargo las palabras de invocación. Un saludo especial para todos. De verdad que me siento muy honrado, muy bien de poder estar aquí con ustedes y ver tanto rostro conocido que hace mucho día que no veía, pero que hay algunos que yo lo veo frecuentemente en la televisión, y sobre todo porque se trata de mi vecina Sara Morel. Nos criamos todos ahí en San José. Yo recuerdo que cuando íbamos al liceo, que ahora todo el mundo va en jipeta, va en motores, íbamos a pie de Guarazar y cogíamos la Duvergé para abajo, todo el grupito ahí así. Así que me siento muy, pero muy bien de compartir este momento con esta familia y con todas, no voy a empezar a mencionar, porque son todas personas que llevo muy dentro de mi corazón y que cargo una alta estima por cada uno de ustedes. Siempre cuando tenemos un proyecto, le pedimos a Dios que nos ayude en ese proyecto, sea cual sea el proyecto. Y yo sé que Sara, este proyecto de poesía, lo puso en la mano de Dios, para que Dios la orientara y le ayudara en todo. Entonces, lo más natural es que usted dé gracias a quien ha sido para usted, quien le ha dado la mano y quien lo ha ayudado. Por lo tanto, este acto, lo más correcto es que primeramente lo pongamos en la mano de Dios, por quien existimos, de donde venimos, y quien, como dijo el apóstol Pablo, pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios y Padre nuestro, creador del género humano, creador de todo lo que existe, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, te damos en este momento porque nos permite estar aquí, este grupo de ciudadanos, para poner en circulación este libro de poesía. Te ruego, Señor, que todo cuanto hagamos en este momento y en este acto sea para gloria de tu nombre y para edificación de la sociedad en la cual vivimos. Por Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén. La distinguida dama Sara Morel de Liv. A su lado, su distinguido esposo, el señor José de Liv. La directora provincial del Ministerio de Cultura, profesora Trifina Sánchez. La distinguida poetisa higüeyana, Irene Sánchez. También queremos reconocer la presencia de distinguidas personalidades que nos honran con su asistencia. Está con nosotros el honorable señor viceministro de Turismo para la región este, doctor Rafael Barón Duruc Choritín. El ilustre historiador higüeyano doctor Ernesto Rivera Cedeño Duque. El secretario general del Colegio de Abogados Seccional Altagracia, licenciado Eusebio Polanco. El doctor Luis Rafael Cedeño, presidente del oficialista Partido de la Liberación Dominicana. El licenciado Santo Amado de la Rosa, distinguido empresario radio televisivo.
Está con nosotros el comunicador Mariano Junior Cedeño, presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. Nos acompaña el licenciado Lenín Carpio, secretario general de la Federación de Estudiantes. La señora Minerva Sedano, en representación del Ministerio de Turismo. De inmediato, damas y caballeros, llamamos a la distinguida poetisa higüeyana, doña Irene Sánchez, quien tiene a su cargo las palabras de motivación de este acto. Ella nos va a hablar acerca del del poemario que ponemos hoy en circulación, el libro titulado Poesías. Con nosotros, Irene Sánchez. Muy buenos días a todos ustedes. En esta hermosa mañana, donde el cielo se ha encapotado para derramar esas lágrimas benditas, porque es la bendición de esta nueva obra. Y qué bien que una higüeyana más escribe poemas. Desde nuestra querida Yumera, la doctora Evangelina Peroso, doña Rina, también, que aunque tenemos algunos poemas de ella, pero no se han publicado, pero sí, aquí hay muchos valores importantes. ¿Y por qué no, en esta mañana, conocer a esa nueva damisela de la poesía que con sus plumas hoy nos va a regalar este poemario hermosísimo? Con esa poesía llana, clara, sencilla, para que todos nosotros podamos asimilarla y hacerla parte nuestra. Pues Sara nació en esta villa blasonada de Salvaleón de Higüey. Realizó sus estudios en secundario en el Liceo Gerardo Hansen y estudios superiores en el Instituto Rubén Darío en Arte y Ciencia. Fueron sus padres el señor Rafael Morel Ruiz y doña Isabel María Peña, de los cuales procrearon 8 hijos: Olga, Mari, Carlos, Danilo, Rafael, Ricardo y Daisy. Sara es casada con José Lee, con quien ha procreado 5 hijos: Jennifer, Keila, Ingar, Alberto y José, de los cuales han nacido 2 capullos: Jason David y Jayla, nietos que son su estímulo a vivir y parte de su vida. Desde muy temprana edad comenzó a sentir amor por la poesía y los cuentos. En su haber cuenta con innumerables poesías, de las cuales, Como quisiera ser niña, tuvo el honor de aparecer en libros con otros poetas latinoamericanos en España. Sus poesías forman parte de su alma y como la sangre que le corre por su cuerpo. Mientras exista la vida, siempre habrá poesía, pues es la mejor forma de vaciar el alma, nos dice la autora. Así es que, ya conocida esos rasgos fundamentales de la autora, vamos a conocer ahora más de ella. La poesía como género literario es, al igual que las demás artes, una expresión para uno decir lo que siente, para decir lo que piensa. Y por eso la poesía siempre será utilizada para expresar y reflejar el pensamiento y lo que sentimos. A continuación, escucharemos las palabras del presentador de este libro, quien nos va a explicar en qué consiste el poemario, cuáles fueron las motivaciones, las sensaciones que tuvo la autora para escribir este libro. Vamos a llamar al distinguido comunicador higüeyano Alex Domingo, quien tiene a su cargo la presentación formal de la autora del libro. Con nosotros, Alex Domingo. Distinguido y especial grupo de personas que en el día de hoy, pues, nos hemos juntado a presentar
una joya poética, un regalo poética de mano de una hija de esta tierra, una hija de este pueblo. Estuve nadando entre líneas, estuve viendo el corazón de una mujer, el sentimiento de un ser humano, la experiencia vivida, y quedé sorprendido. He tenido muchos libros de poesía en las manos y este me ha cautivado de una manera extraordinaria. Aquí vemos poesías bañadas de sentimiento, bañadas de historia, momentos especiales, momentos trágicos, pero también momentos inolvidables. El corazón de Sara ha sido plasmado en estas hojas, pero no solo ha sido el corazón de ella. Ella también ha recogido los momentos más especiales de sus seres queridos. Esos momentos inexorables cuando el tiempo, cuando el Todopoderoso nos obliga a vivirlo. Hay momentos felices, momentos dedicados a sus hijos. Pero lo extraordinario de esto es que cuando leemos a Sara, nos leemos nosotros. Porque ella no solo ha hablado a esa flor que nace de su corazón, a esos momentos que nacen de ella. Ella como que recogió un poco de todos nosotros para plasmarlo en sus poesías. Sara ha sido una mujer que en su primer regalo ha sabido combinar todos los elementos para que esto sea un gran manjar. Lo invito a que luego de escuchar la experiencia, hagan de este libro uno más, pero especial, dentro de su biblioteca. Porque todos tenemos un poeta dentro de nosotros. Y qué bueno cuando alguien se identifica tan real como lo ha hecho ella. Sara, esto es más que un libro. Es el corazón de un ser humano. Te felicitamos y te entregamos el escenario para que tú compartas con todos nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí. No puedo decir nombre porque entonces no vamos a terminar nunca, por estar toda mi familia, toda la gente que yo quiero y mi pueblo que está aquí conmigo. Oh, este libro lo empecé a escribir. La primera vez que escribí una poesía fue cuando mi abuela se fue. Después, de ahí en adelante, por todo escribía. Escribía por cuando llovía, escribía por unas huellas en el piso, la sombra de tu cuerpo. Escribía por todos los momentos, felices, tristes, como fueran, pero siempre terminaba escribiendo algo. Hoy, cuando veo este libro hecho, digo, por fin. Muchas veces por motivo de la vida tuve que aplazarlo, deseando, este no es el momento. Después, no sé qué pasó, pero yo dije, tengo que terminar lo que empecé, porque realmente no es solamente esa poesía que están ahí. Tengo mucha poesía escrita, también he escrito cuentos infantiles, empecé a escribir una novela que va como tres cuartas partes, y la detuve porque cogí un nombre y después dije, ahora no puedo escribir porque terminaba llorando. Después dije, no, porque cogí Carlos en la novela. Y después, como pasó algo en mi familia, dije, no, este no es el momento. Voy a terminar yendo para otro lado y no voy a terminar lo que empecé. Pero realmente, escribir poesía es mi vida. Por eso que yo digo que mientras exista la vida, siempre habrá poesía. Porque es la mejor forma de vaciar el alma. Cuando tú escribes, aunque tú no escribas de publicar un libro, lo que sea, hasta en una carta, tú reflejas lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú deseas decirle a alguien, que es lo más sencillo. Y con todo el amor del mundo, hoy le entrego poesías de Sara Morer de Libre, que para mí va a ser inolvidable. Sea como sea, eso para mí es lo máximo donde yo llegué,
a ese libro. Y voy a seguir, porque no va a ser única. Muchas gracias. Solo es cosa de esperar a que amanezca. Verás que el nuevo día borrará tus penas y que el sol saldrá como flor nueva. Deja de llorar, mujer, que todo empieza. La lluvia borró todas las huellas. Las piedras del camino abrieron paso y verás cómo saldrán las rosas nuevas. Hay una bien cortita que se llama Mariposa, que fue por una experiencia de una mariposa monarca. Mariposa, vuelo de diosa, color café dorado. Así de hermosa era cuando tu vuelo apagaron. Yo quise salvarte y te puse en mi ventana. Solo quería que el sol de magia te llenara. Solo quería que tu vuelo de nuevo comenzara. Solo quería que de la muerte te escapara. Hoy salí a la calle. Hice cosas que nunca había hecho. Me robé una flor de un jardín ajeno. Me bañé en la lluvia sin oír sus truenos. Y cuando el sol quiso salir, envolví su rayo con mi cuerpo. Hoy salí a la calle. Corrí detrás de una estrella que fuga caía. Hoy salí a la calle. Hice cosas que nunca había hecho. Pues grité con fuerza que te quiero mientras cantaba persiguiendo un lucero. Huellas, las que mis pasos van dejando y que quedaron marcadas en el olvido. Huellas, las que dejé de alguna forma en tu recuerdo. Las que nunca podrás borrar por más que quieras. Huellas y recuerdo ya son uno y siempre estarán unidos aunque no quieras, pues mis besos en tu alma se grabaron y quedaron como flechas en tu pecho. Esa genealogía, pues Luis Emilio Morel me dieron ese dato. Familia también de ella, Ceibano, pues era poeta. El Ceibo se engalana con una de sus calles que lleva este nombre. Pues voy, con el permiso de la autora de estos poemas, a pronunciar este, que está dentro de libros muy importantes de poemas latinoamericanos en España, y se llama ¿Cómo quisiera ser niña? ¿Cómo quisiera ser niña para quedarme en tu regazo y de un abrazo de madre cada día abrazarte? ¿Cómo quisiera ser niña ahora que soy grande para que nadie pudiera de tu lado apartarme? ¿Cómo quisiera, mamita, que a la escuela me llevara para que todos se enteren que eres tú mi madre adorada? ¿Cómo quisiera ser niña para prenderme en tu cuello, para sentir tu ternura cuando mis ojos lloran? ¿Cómo quisiera, mamita, ser niña ahora que soy grande para verte en las mañanas cada día al despertarme? Gracias. Antes de finalizar, doña Sara Morel quiere agradecer a su esposo José Leaf por su apoyo, así como también a sus hijos Jennifer, Kaylan, Ingart y José, así como también a sus sobrinos Marlene y Alberto, a sus hermanos Rafael, a Olga, a Mari, a Daisy, a Ricardo, a Carlos, a Danilo, a Juan, a Armando, Ángela, Altagracia, Wilda y Gladys. Gracias
a su compadre Alfredo Báez, a su cuñado Enrique Martínez Álvarez y a Solange Arias por su colaboración. Todos aquellos que se sientan identificados con este agradecimiento, por favor, tribútenle un aplauso a la autora. El libro estará a la venta en librería El Sembrador de don Félix Rodríguez, allá de la avenida Libertad. No sabemos el precio, un precio muy módico, sí, 300 pesos cuesta el poemario, que estará a la venta en librería El Sembrador de don Félix Rodríguez.